Sí, buenos días. No, nuevamente, viste, una semana que tomamos con mucha responsabilidad, sabiendo de que de acá en adelante siempre los 3 puntos van a ser importantes. Obviamente que el triunfo del otro día en lo anímico mejoró mucho para que se trabaje mucho mejor todavía, más allá de la muy buena predisposición que siempre tienen los jugadores. Así que la verdad que llegamos bien. Sabemos que en esta Superliga este es el último esfuerzo y para nosotros es importantísimo, un partido sumamente importante, por lo que es el presente y por lo que va a significar también a futuro. Así que realmente lo hemos trabajado muy bien y los jugadores están todos a disposición, a excepción de Aníbal. Aníbal Moreno todavía no lo pudimos recuperar de esa fatiga muscular que trajo de la selección. Empezó en la semana, pero siempre lo fue sintiendo y bueno, lamentablemente no va a llegar para este partido. Hoy hablando del equipo titular, ¿está más cerca de repetir el que ganó Huracán y que haya cambios? Puede haber cambios. Si hay cambios, se va a deber también un poco al rival y un poco a cambiar nuevamente el esquema. Entonces, la duda pasa por ahí y la vamos a definir mañana a la mañana. Pero los jugadores están todos bien. La verdad que lo veo como siempre, muy comprometidos, con muchas ganas y sabiendo de la importancia de este partido. ¿La idea previa incluye a Requena o no? Te pregunto. ¿Y si estaría Leal en el equipo por el extremo derecho? Hemos probado variantes, la verdad que no me gustaría dar nombre en estos momentos, pero están todos a disposición los jugadores. La verdad que tanto de una forma como de la otra, los jugadores mostraron comodidad, se mostraron bien. La verdad que ya más allá de que llevamos un tiempo de trabajo, se adaptan rápidamente a los cambios. Así que es cuestión de decidir mañana a la mañana. Héctor, bueno, ¿qué análisis pudieron hacer del rival de turno de Banfield? Y bueno, con respecto a ese análisis, ¿qué partido piensan que se puede dar? Yo me imagino que va a ser un partido abierto. Banfield es uno de los equipos, si no el equipo, que más posesión tiene de pelota en el fútbol argentino. Presionan alto, juegan en campo rival. Por momentos juegan 3-4-3, pero siempre mantienen tres delanteros. Si no, juegan 4-3-3 o 4-1-4-1 porque tiran un poco los extremos hacia atrás. Es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes, con 2-3 jugadores de experiencia. Un equipo dinámico, un equipo agresivo. Así que yo me imagino un equipo que no va a ser incómodo el partido, que va a tratar de tener la pelota, que nos va a presionar. Y bueno, nosotros hemos trabajado también para encontrar esos espacios que a veces se generan cuando el rival te presiona, para tratar de atacar rápido también y obviamente tratar de tener la pelota el mayor tiempo posible. Héctor, en el equipo se nota cierto nerviosismo a la hora de tratar de jugar. Hasta San Juan no se notaba, pero ahora sí. ¿Esto se debe al momento que está pasando Newell, también a tal vez el nerviosismo que genera el hincha pidiendo ese triunfo, tal vez también lo que puede llevar a pasar adentro del campo de juego? Puede ser un poco de todo, pero me parece que más el momento del jugador. ¿Viste? Hay veces que los jugadores están con confianza, que están bien con la pelota, con mucha precisión. Hay otros momentos que no te sentís tan preciso. Nosotros es uno de los aspectos que más trabajamos. Nosotros el tema del pase, de la recepción, de los perfiles, es una cosa que la trabajamos todos los días. Así que, ¿viste? Hay veces que los jugadores se sienten con confianza, que la precisión está bien, que los movimientos están bien. Y hay otros días en donde no está tan preciso. También a veces el rival juega con eso. El rival te da menos tiempo para pensar, menos tiempo para la toma de decisiones, menos espacios y también a veces provoca un poco de imprecisión. Héctor, ¿sentís que antes del partido de Villa Mitre y después de Villa Mitre hay un Newell distinto dentro del plantel? No, sin lugar a duda que ese partido, a ver, después de ese partido el equipo demostró mucho más carácter, mucha más actitud, sacó a relucir, ¿no es cierto?, ese temperamento que queríamos que sacara. Así que bueno, me parece que lo que necesitamos ahora es mantener una regularidad. Empezamos bien, después tuvimos un bajón, ahora parece como que otra vez arrancamos. Entonces, bueno, hay que tratar de mantener una regularidad la mayor cantidad de partidos posible de acá en adelante. Sabiendo que ya termina el torneo y que comienza la Copa de la Superliga, dentro del cuerpo técnico, ¿qué importancia se le da al campeonato de eso?
No, primero y principal, estamos enfocados en este último partido, que sabemos que es importantísimo. Tenemos que sumar de a tres, estamos pensando en eso. Y después va a empezar un campeonato nuevo para todos, que también va a servir para tomar muchas decisiones, muchas conclusiones. A lo mejor darle minuto a uno u otro chico que vemos que también tiene posibilidades. Nada, tratar de aprovechar ese campeonato y darle mucha importancia, porque estamos en un club donde siempre tenemos que ganar, sea donde sea, en el campeonato que sea, así que darle la importancia que realmente se merece. Héctor, hablabas de oscilaciones en el juego, de estar bien, caer, volver a estar bien, y ahora afrontar un nuevo campeonato, este último partido del año. Digo, ¿se analiza cuáles son los factores que atraviesan en lo individual y en lo colectivo al equipo para mantener ese equilibrio, esa regularidad que tanto necesita Newell's? Es difícil llegar a una conclusión, obviamente que se analiza. Se habla mucho con la parte de psicología también, porque a veces puede ser algo mental. En la parte futbolística, en la parte de entrenamiento, las cosas siempre son muy parecidas en cuanto a intensidades. Pero bueno, también son cosas que le van pasando a muchos equipos, no nos pasa solo a nosotros. Y a veces puede estar también un poco en la confianza, ¿no? En la confianza del jugador. Hay partidos que te hacen perder un poco la confianza y eso hace que repercuta en el equipo y que el rendimiento también a lo mejor a veces colectivamente disminuya. Pero bueno, hay que tratar de ser mucho más sólido, sobre todo colectivamente, y tratar de mantener una regularidad en una mayor cantidad de partidos. Héctor, viendo tus aspiraciones personales, ¿crees que esta confirmación de la dirigencia en que dirija la Copa de la Superliga puede influir para bien en que continúes al frente del equipo? Sinceramente no pienso en eso. Yo quiero ir partido a partido, como corresponde, tomando cada día y cada semana con la mayor responsabilidad posible, sabiendo dónde estoy. Siempre dije que estoy en un lugar de privilegio y mientras estemos acá vamos a dejar todo en beneficio de la institución y en beneficio también del crecimiento de cada uno de los jugadores. Y ahora sí, yo entiendo que tenés el foco acá en Newell's, pero se hace imposible no preguntar por tu futuro en particular, porque estando Pedro Duche en la reserva, en la primera, bueno, está todo en un ida y vuelta. ¿Qué pensás de tu futuro? ¿Te imaginás como un técnico de primera después de junio? Tampoco pensé en eso, la verdad. No, y aparte, a ver, acá conozco muy bien lo que es de primera para abajo. Creo que tanto Enrique Borrelli como la gente que vino a reserva y toda la gente... O sea, están haciendo todo un muy buen trabajo, los puestos están todos ocupados. Uno siempre va a estar para ayudar, pero también hay que a veces ser consciente de que los lugares también están bien ocupados, que hay gente que también trabaja muy bien. Así que nada, yo seguir trabajando y de acá en adelante el destino dirá dónde vamos a terminar. Sé que falta un partido, pero ¿tenés algún balance hecho, digo, de la gestión hasta ahora, de tu trabajo hasta ahora en Newell's? Yo digo que el balance lo tenemos que hacer ahora cuando termine este partido. Yo creo que va a ser muy importante el resultado de este partido. Obviamente que más allá del resultado, uno también tiene un balance muy amplio, porque se han hecho muchas cosas en este tiempo, muchas cosas en las cuales nosotros estamos seguros y convencidos de que le han servido muchísimo a la institución. Así que bueno, el balance va a ser amplio, pero lo vamos a terminar de hacer después del partido con Banfield. Héctor, bueno, justamente después del partido con Banfield se viene la Copa de la Superliga y hay muchas posibilidades, probabilidades de que se enfrenten Newell's y Central, un nuevo clásico. ¿Es una nueva motivación para vos, otro desafío más? Para tal vez seguir con esa chance que vos podés tener de continuar como técnico en primera? La verdad que no estamos pensando en eso porque no queremos sacar la cabeza de Banfield, lo vuelvo a repetir. Pero obviamente que un clásico es una motivación para todos, para los jugadores, para mí, para todos. Siempre queremos jugar un clásico. Así que nada, vamos a esperar que termine esto, que termine toda la Superliga y ver realmente con... cuál va a ser el rival que tenemos que enfrentar. Sabemos que las posibilidades son muchas y son pocas, porque hay muchos resultados que se tienen que dar, pero por ahora queremos terminar de la mejor manera este campeonato.
unos partidos atrás decías que el equipo jugaba muy rápido, que jugaba muy apurado. ¿Sentís que encontraron el equilibrio o todavía se sigue practicando eso en los entrenamientos? No, lo seguimos entrenando. Hay momentos en donde conviene el ataque rápido, el ataque directo, sobre todo cuando el equipo, el rival te presiona y deja espacios en la espalda. Pero obviamente que todavía necesitamos tener más la pelota porque somos un equipo con jugadores con buen pie, con mucha tenencia. Y la verdad que por momentos el equipo necesita ser mucho más sólido en ese aspecto y tomar decisiones correctas y saber en qué momento se puede atacar directo y en qué momento tenerle el balón.